Mora López de Vicuñarekin gaude eta Leire Torrecillarekin. Mora, kaixo, diseinatzaile grafikoa, ezta? Bai, Bai, sí. eta Leire arkitektoa, ezta? Hirugarren lagun bat falta zaigu gaur, Arrate García Ardanat, diseinatzaile grafikoa ere bai. ¿Qué le ha pasado a Arrate? Que se iba a conectar pero no ha podido. ¿Qué le ha pasado? Pues nada, que está en clase y justo encima pues le han atrasado, o sea, le han adelantado Una una presentación. presentación, así que bueno, a ver si se puede unir en algún momento, pero Sí. bueno, empezamos por ahora nosotras Sí. Fallos y del directo, pero sí, bueno, son bueno, es lo complicadas que tiene. a Además, la fecha de. esa segunda entrevista que hacemos coral, digamos, el resto han sido con una persona invitada. Tuvimos a Royal Cloud, que también eran grupo y se conectaron varios miembros y hoy vosotras sois el segundo caso, que siempre coordinar agendas pues cuesta un poco más. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y gracias también a todas las personas que se están conectando. ¿Cómo es la silla? Vamos a hacer un ejercicio de creación. ¿Cómo es la silla que ofrecéis a las personas que se quieren acercar a vuestro proyecto, al proyecto silla? Vale, pues a ver, no es una única silla, Ya. o sea, digamos que es una silla bastante dinámica. El proyecto, bueno, un poco en lo que consiste es en crear una comunidad de creativos aquí en Vitoria-Gasteiz. Es una necesidad que veíamos, que teníamos ejemplos de este tipo de colectivos en otras comunidades autónomas, en otras partes del territorio, pero no lo veíamos aquí y, pues eso, sí que lo veíamos como una necesidad propia y también en general de la juventud. Y bueno, de ahí nace un poco y pretende dar, pues eso, espacio de encuentro a creativos. No hablamos de un espacio físico, que esto siempre es una duda que surge. No contamos con un espacio físico concreto, o sea, pretendemos ir moviéndonos por espacios del ayuntamiento que nos ceda o, bueno, estamos abiertas a otro tipo de espacios, colaboraciones, etcétera, pero eso, un espacio de encuentro y de apoyo también entre nosotros y Sí, nosotras. nosotras al final las tres, cada una en su trayectoria, tanto estudiantil como posteriormente cuando hemos entrado ya en el mundo laboral, nos hemos ido juntando y hemos ido participando pues igual en pequeñas píldoras de temas culturales y de diseño que ha habido en Vitoria. Y siempre que nos juntábamos teníamos un poco, tanto entre nosotras como con otra gente pues que trabaja o tiene un poco como inquietud por estas mismas ramas, veíamos un poco como esa necesidad o esa demanda de que hubiese algo más de colectividad entre la gente joven de Vitoria, a los que nos gustan este tipo de actividades y que queremos tener más información, saber más cosas o simplemente juntarnos y crear un poco más pues de dinámicas entre nosotros y así. Entonces, bueno, pues un poco de eso surgió, Sí. como ha dicho Mora. Antes de llegar a la colectividad, sí me gustaría conoceros un poco más a cada una de vosotras. Arrate hemos dicho que es diseñadora gráfica, que no nos puede acompañar hoy. Mora, tú también eres diseñadora gráfica. En Go Gasteiz Cultura, bueno, solemos hacer algo también habitualmente, que es preguntar a personas creadoras cómo les cuida la cultura. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, Mora, y luego te lo preguntaré a ti, Leire, para que te vayas pensando la respuesta. ¿Cómo te cuida la cultura y cómo te ha cuidado a lo largo de tu vida? Es decir, ¿qué relación has tenido con la cultura hasta llegar a este momento? Pues es una buena pregunta. ¿Cómo nos ve a la cultura? Bueno, o sea, creo que sí que tengo, digamos que remontándonos un poco a mi niñez, quizás tengo referencias artísticas y culturales gracias a mi familia. O sea, no creo que haya visto, o sea, eso, más allá de mi familia no tenía tanta relación. Luego ya sí que creo que nace un interés propio, ¿no? De interesarme, pues eso,
cultura, arte y todo lo que tenga que ver con ello. Y bueno, creo que está... Es que me parece una pregunta difícil, ¿eh? Creo Lo que está es. habiendo un avance. Yo, bueno, ahora mismo trabajo en Amos Studio, en el estudio de aquí de Gasteiz, donde sí que hacemos bastantes proyectos relacionados con cultura. Y bueno, a ver, pues es un sector precario y que vemos que sí que tiene bastantes necesidades también de expandirse a público, sobre todo joven. Pero bueno, creo que hay cosas, creo que hay más movimientos de los que creemos también, de los que conocemos. O sea que igual también hay una necesidad de comunicación, ¿no? De no llegar, que bueno, es un poco vuestra plataforma, ¿verdad? Lo que pretende que, pues eso, un poco y transmitírselo a más gente, ¿no? Muy bien, Leire. Le puedes. Yo os voy preguntando, pero luego os podéis echar una mano entre vosotras también. Bueno, yo soy arquitecta, yo trabajo también aquí en un estudio de Vitoria. En mi caso, todo este tema, o sea, como más de cultura o de diseño o del tipo de actividades que comentábamos antes, siempre he tenido quizá un interés más desde la parte del ocio o de la parte personal que en lo que está relacionado ahora mismo per se con mi trabajo. Cuando estudia, yo sí que siento que hay un punto en el que cuando estudias con las plataformas un poco como estudiantiles y un poco el mundo cultural que se desarrolla igual más en la universidad o en distintos tipos de escuelas, yo sí me sentía un poco más ligada quizá a ciertos movimientos culturales o a actividades que se hacían, a ponencias o ese tipo de cosas, mientras que cuando salía de ese ámbito estudiantil sí que vi... Sobre todo porque yo estudié en Donosti y a la hora de volver a Vitoria sí que vi como de repente un poco esa carencia, ya no solo en que no había tanto movimiento o no percibía yo que lo hubiese, sino que, o sea, como que yo misma de repente me daba la sensación de que perdía un poco de nexo, de unión con ese tipo de cosas que, aunque sea simplemente por puro ocio y por puro conocimiento, cuando estaba estudiando sí que me sentía más ligada a ello y luego lo empecé a perder y me empecé como a distanciar un poco de eso y jo, me daba mucha pena porque cuando luego tengo la oportunidad de participar en alguna cosa o ver alguna charla o algún tema más relacionado con el mundo de la cultura, siempre salgo pensando, tengo que hacer más veces esto, ¿no? Como que... A veces nos desvinculamos un poco, yo creo, a la hora de entrar como en el día a día, en la rutina, en el trabajo, más entendiéndose como desde el punto de vista igual como más mercantil o así, y no tanto como desde el punto de que todo este tipo de profesiones como el diseño, la arquitectura y otro tipo de ramas del arte, jo, tendrían que estar también como muy volcadas y muy involucradas en el desarrollo de la cultura en toda la sociedad, ¿no? Llega un momento en el que vosotras, bueno, pues sentís que el impulso creativo, entonces decidís formaros cada una en vuestro campo. Supongo que en ese itinerario formativo, bueno, pues creáis, ¿no? Porque estáis como formándoos en ello y luego, efectivamente, llega el paso de llegar al mercado laboral. Sí, os quería preguntar porque vosotras, como bien decís, os dedicáis a, bueno, la creatividad, digamos que es transversal, ¿no? La creatividad puede estar en cualquier ámbito de la vida, afortunadamente, pero en el vuestro muy, muy expresamente, ¿no? En vuestra actividad laboral. ¿Qué es lo que os ha aportado de positivo el trabajo en el ámbito creativo y cómo hacéis para cuidar ese impulso creativo que vosotras tenéis y que en el ámbito laboral quizá no podéis desarrollar porque, bueno, pues estamos respondiendo a proyectos, a clientes, etcétera, ¿no? Son dos preguntas en una. Jo, pues a ver, por un lado, en lo que es el ámbito laboral, yo creo que tenemos la suerte, bueno, también suerte y que yo creo que todas nosotras un poco por ese impulso creativo que decías, es por lo que hemos ido tomando el camino que hemos elegido y la profesión que hemos elegido. Y yo por lo menos en mi caso siempre diré que yo estudié arquitectura porque además de gustarme la parte igual como más científica o más técnica, yo tenía...
ese interés por la creatividad que no quería dejar a un lado cuando me empecé a plantear pues, cuál quería que fuese mi profesión. Entonces sí que tengo esa suerte de que dentro del trabajo que hago sigue existiendo siempre esta pinceladita un poco creativa que tienes que aportarle a las cosas y que a mí la verdad que me perdón, disculpa. No, esto es también lo que puede pasar, que de repente la gente no sabe que estás en directo. Pues no, que yo creo que es para mí por lo menos el poder tener esa pincelada un poco creativa en el ámbito laboral es un respiro de que, o sea, que me hace disfrutarlo más. Sí, yo quiero apuntar que yo siento lo mismo. O sea, el hecho de que la cultura esté en nuestra parte profesional hace que mi trabajo me llene mucho más. Pero claro, o sea, al final no dejan de ser encargos y no deja de haber un cliente y estás trabajando para esa persona. Tienes limitaciones. Claro, o... entonces, pues bueno, el objetivo igual no es el mismo al que llegarías tú con tus propias conclusiones y objetivos. Entonces, bueno, de ahí creo que también un poco nace el proyecto, ¿no? De nuestras inquietudes personales por la cultura y todo el entorno. Sí, que no solo es igual responder a una necesidad que veíamos, sino que nosotras mismas ya personalmente hemos encontrado en proyectos sí ya una forma de focalizar también como este interés que teníamos por hacer y crear cosas más allá de lo que es nuestro ámbito laboral hoy por hoy y no sé, cómo poder canalizarlas también un poco de esa manera, creando cosas que a nosotras nos gustan y que esperamos que le gusten también al resto de la gente que pueda participar de este colectivo con nosotras. ¿Cómo os habéis conocido vosotras? Por no hace falta que entréis en detalles, pero a nivel de... ¿Porque os ha unido, digamos, el ámbito creativo o porque os habéis conocido por otros...? Bueno, Mora y yo íbamos juntas a clase desde... Bueno, desde adolescentes al instituto. Anda, y nos... mira. Y aunque luego cada una tomó un poco su camino a la hora de ir a la universidad, hemos seguido manteniendo relación y un poco por esa inquietud... Yo creo que eso también nos une, ¿no? Sí. O sea, hemos seguido manteniendo esa relación por esas inquietudes compartidas. Así como igual otros amigos que tenemos no compartían con nosotras igual, pues hay una exposición de no sé qué o hay un evento tal, vamos juntas. Es algo como que nos ha mantenido bastante unidas estos años y que hemos seguido haciendo cosas. Y luego... Claro, y luego Arrate, yo la conocí en el ámbito laboral y bueno, ahí fuimos formando pues una amistad que luego pues eso, al final nos acabó uniendo a las tres. Y bueno, también creo que, bueno, en mi caso puedo decir que con Arrate me une mucho la profesión y bueno, creo que pues eso también ha hecho que... Sí, sí, son especiales estos vínculos que se hacen también en los años de formación, en nuestro caso. El otro día entrevistamos a Irati Bastarrica, que es tatuadora, y ella nos hablaba de las personas que encontró durante el bachiller artístico. Uh-huh. Y que muchas de ellas son... bueno, son artistas que siguen en activo, es decir, que han seguido por ese camino y con los que también tiene relación, ¿no? O sea que, bueno, es importante con quién te vas encontrando, ¿no? En este caso, nosotras también, con un objetivo como igual ya personal, pero también de cara al resto de personas que pudiesen formar parte de proyectos y ya, una intención que teníamos era precisamente la de abrirnos un poco a conocer a otra gente que, sin saberlo ahora mismo, se mueva un poco dentro de los mismos intereses aquí, en el ámbito local o en el ámbito del País Vasco. Y no sé, sí, también como poder conocer gente que consideramos que el hecho de tener ya unos intereses comunes o... es un punto de partida para luego pues conocer gente muy interesante que igual en otros ámbitos con tus amigos de toda la vida o lo que sea, pues no compartes o... Sí, yo creo que también ese es como uno de los objetivos principales de proyectos y ya, ¿no? O sea, conocer gente y forjar amistades o bueno, o relaciones con las que compartir ese interés por el arte, diseño, cultura en general, sí. Sí, creemos que al final el hecho de forjar ciertas relaciones personales
también crea luego otro tipo de sinergias o otro tipo de posibilidades para desarrollar distintos temas culturales, ya sean luego en el ámbito laboral como en el ámbito simplemente personal, del ocio personal, sí. La colectividad, este es un gran tema, porque la colectividad es compleja. Es decir, una cosa es ir haciendo caminito una misma, ¿no? Y luego otra cosa es la puesta en común, el contraste, el llegar a acuerdos, el diseñar proyectos incluso, y luego ejecutarlos, ¿no? Entonces, por una parte, me gustaría saber cómo estáis trabajando en proyectos. Sí, ya tenemos que decir que este proyecto es un proyecto que ha sido uno de los seleccionados en la convocatoria ASIAC 2023, impulsada por el Ayuntamiento, que es una convocatoria dirigida a personas entre 14 y 30 años que tienen, bueno, pues una propuesta y que piden apoyo para llevarla a cabo, ¿no? La convocatoria da tanto apoyo técnico como presupuestario, con límites, pero también hay ayuda presupuestaria. Entonces, vosotras habéis sido seleccionadas con Proyecto Silla junto a otros proyectos en la categoría de 19-30. No estáis entre los jóvenes, jóvenes, jóvenes. Luego, la pregunta, que os he hecho una pregunta, pero os voy a sumar otra, porque también luego está este término de jóvenes, ¿no? ¿Qué es joven, qué no es joven? Y bueno, en estas entrevistas de Gasteiz Cultura que hacemos una vez al mes, sí queremos hablar con voces jóvenes. No tenemos puesto un límite de edad, pero sí me gustaría saber proyecto sí ya lo tiene o si sí, pueden ser también espíritus jóvenes los que se acerquen al proyecto. Y luego recupero esa pregunta que os hacía de cómo estáis trabajando en colectividad las tres. Vale, un poco en referencia a la edad, realmente no ponemos un límite de edad, o sea, es como tú te sientas, si te sientes joven, pues puedes formar parte del proyecto. Sí que en nuestra presentación, o sea, siempre lo queremos enfocar un poco a jóvenes porque uno de los puntos de partida fue que nosotros veíamos que en otros rangos de edad quizá ya existen ciertos colectivos, ¿no? O algunos grupos ya creados, no sé, nos dio la sensación de que quizá era algo, probablemente también porque es un poco el rango de edad en el que nosotras nos movemos y nos identificamos, ¿no? Y al final nos pareció más sencillo para crear sinergias simplemente entre nosotras, pues que fuese entre jóvenes, pero bueno, no hemos puesto en ningún momento una edad límite porque llegará un momento en que la sobrepasemos también, ¿no? Sí, o sea, sí. Todo llega. La intención inicial y principal es formar colectivo de jóvenes, pero no cerramos las puertas a nadie, es lo que quede claro. Pero, claro, dentro del proyecto tenemos como tres patas, digamos, en la que también damos espacio a gente más consolidada, o sea, que con más experiencia, que aporte sus experiencias, valga la redundancia, a nosotros los jóvenes, ¿no? Que también creemos que esa figura es importante. O sea, tenemos espacio tanto para jóvenes, pero también, pues eso, aprender de los que pues ya tienen un camino un poco más hecho. Sí. Entonces, y eso. Un poco ligado a eso y respondiendo a lo otro que nos, bueno, lo que comentabas de ASIAC, nosotras cuando vimos la convocatoria de ASIAC vimos la oportunidad de poder empezar a desarrollar la idea que teníamos en la cabeza dándole forma y contando un poco con esta financiación que obviamente pues, nos ha ayudado a empezar a plantear las cosas que queríamos plantear y que inicialmente si no fuese por ello no podíamos ni económicamente, bueno, y que muchas veces también el hecho de tener un proyecto que formalizar nos ayuda también como a enfocarlo y a empezar a darle, a materializarlo en algo. Y eso, y entonces, como decía Mora, nosotras lo que presentamos a SIAC, y es un poco la línea de trabajo que estamos siguiendo, es que vamos a dividir proyectos SIA en tres modalidades de actividades diferentes. Entendemos que las tres se complementan entre sí y las tres son útiles para llegar un poco a los objetivos que tenemos. Entonces, por un lado, sí que queríamos organizar
eventos quizá más tipo como charlas, ponencias, mesas redondas o algo un poco más, que es en lo que Mora decía que tiene cabida quizá el invitar a gente un poco más consolidada como del mundo de la cultura y del diseño que pueda aportar más conocimientos. Y luego la segunda actividad serían talleres. Eso es, sí. Como formativos, ¿no? Eso es. Que ahí es donde, bueno, claro, la parte, digamos, que ha mencionado Leire de mesas redondas, charlas, etcétera, sí que está igual más dirigido a un público más o profesional o en el ámbito. Más especializado eso igual es. En temas de... Y luego la parte de talleres, pues es para un público ya más amplio, ¿no? El que sienta un poco de interés y... iniciativa por el arte, trabajar con las manos o, pues bueno, también un poco lo que propongamos, pues está invitado a venir. Y esto igual también lo podemos ligar con el tema de la colectividad. Obviamente, pues entre nosotras tres nos tenemos que organizar, ¿no? Para todos estos planteamientos. Lo bueno de que seamos de profesiones diferentes es que cada una aporta pues sus conocimientos, ¿no? Leire desde la parte más quizás técnica, ¿no? Sí. Bueno, a ver, técnicas todas, ¿no? Pero nosotras más desde la parte de diseño y ella desde la parte de arquitectura. Además, como se llama, pues proyecto silla. Pero ¿qué iba a decir? Estaba en la parte de colectiva. Sí, nos tenemos que organizar entre nosotras, pero esto es un proyecto abierto a pues todos los jóvenes del territorio. Entonces, sí, que ahora mismo, en cuanto a lo que es la gestión de cómo estamos materializando el proyecto, sí que ha sido entre las tres como ha empezado y es entre las tres que estamos desarrollando pues las ideas y planteando el darle forma, pero sí que a futuro nosotras estamos claro. abiertas a que ese tipo de actividades den pie a sugerencias o a participación de otras personas que estén interesadas en formar parte. Claro, o sea, final... sí, el proyecto está un poco basado en la escucha y en las necesidades que tenga la gente que quiera formar parte. O sea, no es nada cerrado. Nosotros pues sí que tenemos en mente empezar con una serie de actividades, pero luego pues... Sí. Creemos que precisamente es un proyecto que se va a ir formando a medida que vayamos escuchando esas necesidades o esas sugerencias de otro tipo de cosas y como que se va a ir retroalimentando un poco de las propias cosas que se organicen y que vayan dando pie a las siguientes. Al menos es un poco como la intención que tenemos una vez que ya se haya lanzado y se haya puesto en marcha y haya cogido un poco más de ritmo. Hablábamos al inicio del momento en el que sentís que hay una necesidad de, bueno, pues de crear un colectivo para compartir experiencias en torno a la creación. En Vitoria, no sé por qué pensamos que no, pero hay muchísimas personas, ¿no?, dedicándose al ámbito creativo, organizaciones, colectivos incluso, y además hay un continuo nacimiento de nuevos colectivos, ¿no? Lo cual habla, por una parte, de que el sector está atomizado, pero también habla de la energía que hay, ¿no? Mencionabais antes que Proyecto Silla cuenta o busca a personas que bueno, tienen un perfil, digamos, más consolidado en el ámbito creativo para poder también aprender de esas experiencias. Y la pregunta es si colectivos que vosotras consideréis más consolidados se han interesado también por Proyecto Silla. Es decir, si emergentes y consolidados, en vuestro caso, se están mirando mutuamente o es una cosa unidireccional de momento. Mira, eso es un dilema que siempre hemos tenido. Pues sí que alguna que otra charla hemos tenido con algún otro colectivo y propuesta para colaborar, y eso nos parece súper interesante porque es unir fuerzas. O sea, al final estamos todos más o menos luchando por lo mismo, entonces nos parece genial.
pero tampoco hemos tenido así tanto... O sea, nosotros sí que tenemos unos colectivos y organizaciones referentes. Como de referencia, sí. Sí, yo tengo que decir que, o sea, lo estaba pensando mientras lo decías, que hay veces que sí que decimos que parece que en Vitoria no hay, pero realmente nosotras sabemos que los hay, pero la sensación que nos da muchas veces es que son las cosas que pasan en Vitoria a nivel cultural, muchas veces son como muy nicho, ¿no? Como que se entera de qué pasa y acude a verlo muy poca gente, o no nos da la sensación de que tengan público, entonces... Un objetivo que teníamos, o un poco por lo que queremos, bueno, que queremos conseguir, que ojalá sea así, es que nos parece que el hecho de que se sigan moviendo cosas llama a más gente a participar, o sea, al final el boca a boca en estas cosas pues siempre aporta. Y respecto al resto de colectivos que hay y que tenemos como referentes, nosotras siempre hemos dicho, ojo, al final, precisamente por la base de los objetivos que planteamos en un principio, no es cuestión de posicionar este colectivo o estas personas hacen esto y están aquí y nosotros estamos aquí, sino todo lo contrario. Generar como ese flujo de trabajo y de ocio y de posibilidades que puedan surgir entre todas nosotras y que no se quede en pie como a otras cosas más. O sea, al final parte un poco de eso, como lo del cooperativo o el colaborativo que comentábamos, que vamos, a nosotras... En principio estamos abiertas a que... Sí, también nunca sabemos, ¿no? Perdón. Adelante, Mora, por favor. Que nunca sabemos también quién tiene que dar el primer paso, ¿no? O sea, también nosotras estamos en una fase de trabajo y de iniciar el proyecto y encaminarlo. Estamos ahí, pero quizá la imagen de proyecto silla todavía no es algo consolidado o algo que mucha gente sepa realmente aún cómo va a funcionar, porque no lo hemos llegado a lanzar, por así decirlo. Sí, bueno, pero los proyectos tienen derecho a estar también en fase de experimentación, o sea que... Sí, pero bueno, es claro, luego quién da el primer paso, ¿no? ¿Te propongo yo que estoy empezando a ti a colaborar o tienes que...? Pues eso, también iremos aprendiendo por el camino. Sí. Y otra cosa que suele suceder también es que cada subsector está con sus cosas, ¿no? El diseño con el diseño, las artes escénicas con las artes escénicas, ¿no? El audiovisual con el audiovisual. Y qué riqueza cuando también las disciplinas artísticas y creativas se mezclan, ¿no? ¿Cómo miráis este asunto desde Proyecto Silla? Es decir, una arquitecta, dos diseñadoras gráficas, ¿cómo...? La primera pregunta sería, ¿os queréis también mezclar con otros ámbitos creativos? Si es que sí, ¿con cuáles? Esto fue algo interesante que vimos además también el día que, bueno, para la convocatoria de ASIAC se hizo un día de presentaciones de los proyectos en los que luego había una especie de dinámica por grupos entre las distintas personas que habíamos presentado el proyecto, un poco para comentar los proyectos que se habían presentado y para comentar a qué se dedicaba el resto y pues por conocernos, ¿no? Y sí que nos pareció muy interesante que ahí había gente de muchos ámbitos diferentes y ver cómo hay veces que, es lo que tú comentabas, que las cosas parece que están muy separadas, pero luego hay puntos de unión y eso, aquel día salimos de allí con una sensación de, joder, realmente... Esto que ha pasado hoy aquí es un poco lo que también nosotras queremos promover, aunque luego, como decía Mora antes, el hecho de tener esas actividades como diferenciadas también igual a nosotras nos va a servir para ver de qué manera, pues igual quizá la parte más informativa y más de charlas la podemos enfocar un poco más al mundo del diseño y la cultura, que es lo que igual más conocemos, mientras que los talleres... Hay tantas posibilidades que siempre están abiertos a colaboraciones con otro tipo de, totalmente. De ramas del arte y así que, sí, y también que nosotras mismas no controlamos. O sea, que en este proceso nosotros también vamos a aprender vamos a ver muchos puntos que no habíamos tocado antes y que también tenemos ganas
de descubrir, vaya. Sí, que además eso, yo creo que un poco lo que nos une también es el querer pasárnoslo bien, ¿no? Pasárnoslo bien, sí. Entonces, pues eso, que el objetivo muchas veces de los talleres no es estar aprendiendo constantemente y estar desarrollando pues tu faceta de diseñador, sino también, pues eso, disfrutar. Que esa es de la tercera parte, o sea, de la tercera pata que no hemos Ah, es hablado, verdad. que es la de ocio. Que Sí, por no, no ejemplo. me la iba, la tenía apuntada, Diego, por el ocio también les tengo que preguntar, claro. Poco consiste en esto. Realmente, a ver, no tenemos como una actividad cerrada. Sí, una modalidad Eso, como sí. concreta, pero. Pero lo que queremos plantear es o algún tipo de encuentro mucho más informal, donde simplemente conocernos y hablar de lo que nos dé la Sí. gana. Y pues eso, estamos un poco valorando eso, qué tipo de encuentro puede ser. O sea, yo me acuerdo que Irene Villalba, que justo Sí, le has que publicado. acaba de hacer la ilustración de Navidad de Gogasti Sí, muy guay. Pues es que justo me he acordado que con ella comentábamos que ella, no me acuerdo dónde, decía que hacían un encuentro al mes de irse de vermut los domingos. Y eso me pareció súper interesante porque es una excusa para encontrarnos una vez al mes Escultura. y, pues eso, quedar Sí. y hablar Y de que cosas. nos parece que al final ese tipo de actividad, igual más de ocio, es un poco la que enhebra las otras dos, que al final no queremos que la cultura se entienda solo como esta parte aburrida, por así decirlo, entre comillas, de formación, de tal, sino pues eso, darle como este punto más informal y simplemente pues de pasarlo bien y de conocer gente y de generar relaciones y. Sí. ¿Ibas a decir algo, Mora? No, vale. Bueno, también me interesaba el concepto de experimentación porque no se quedara vacía cuando hablemos del proyecto Silla, ¿no? ¿Cuál es el proyecto más experimental en el que habéis participado? Individual o colectivamente, de manera libre o qué sé yo, a nivel profesional, y qué es lo que os interesa, por ejemplo, de esa experimentación. Digo, por aterrizar un poco lo que es la experimentación en el ámbito de la creación, ¿no? Pues no sé, a mí me gustaría que fuese alguna actividad que vayamos a desarrollar en el futuro. O sea, como decía antes, en la parte más de talleres, nosotras hasta ahora, esta quizá es la parte que aunque proyectos si ya todavía no se haya lanzado y no hayamos empezado a hacer las actividades que tenemos un poco más organizadas dentro del marco de lo que hemos presentado en ASIAC, sí que los últimos meses hemos impartido algún que otro taller un poco como toma de contacto, porque nosotras también queríamos ver cómo funcionan, qué cosas gustan más al público, qué reclamo hay y tal. Y entonces esos talleres sí que han sido un poco de temas que de alguna manera nosotras conocíamos algo más. O bueno, que nos interesaban un poco más o habíamos visto antes, hicimos un taller Sí, junto de a, o la sea, nos presentamos a la llamada proyecto de Gauekoak y presentamos dos talleres, uno era Crea tu cartel analógico y otro era Cienotipia. Y bueno, empezamos con esos dos. Luego sí que es verdad que de la mano del programa de educación de calle del ayuntamiento también hicimos en El Pilar y en Zabalgana esos mismos talleres, pero con, digamos que eran edades aún menores. Y luego ya el último que hemos hecho ha sido junto al AVE El viernes el pasado. viernes pasado, que fue el de fanzine, Crea tu fanzine. Que bueno, Sí. sí que esto fue una propuesta que nació un poco de ellas, pero que realmente nos interesaba. Y un poco la conclusión que sacamos de todos estos talleres, sobre todo de este último, es que no hace falta que tengas unos conocimientos específicos, que los resultados Sí. pueden ser Nada, a nosotras nos ha increíbles. sorprendido mucho, la verdad. O Sí, sea, sí. que pensábamos, igual íbamos al taller con una predisposición a tener que guiar igual más a la gente, a que igual te iba a venir alguna persona que no iba a saber exactamente qué hacer o que se iba a bloquear, o Sí. porque no todo eran personas que viniesen de un bagaje o de con un ámbito como más artístico, y nos ha sorprendido mucho que la creatividad
no tiene por qué venir de alguien que se dedique al mundo de la creación, sino que personas que igual tienen profesiones totalmente alejadas de, del taller que se estaba impartiendo, han tenido unos resultados, ya sea por el concepto que plasmaban, por la idea, por la forma de transmitirlo luego, que nos han sorprendido mucho. Sí, que creo que también habla un poco de ello, que ellos también se han atrevido a experimentar, ¿no? Que han intentado probar una cosa que no habían probado nunca y... Sí, a nosotros también ver los talleres que impartimos y que nosotras empezamos a plantearlos de una manera y a darles forma y nos los imaginamos de una manera y ver luego los resultados, sí que es un poco como ver ese resultado, la experimentación de cosas que no nos imaginábamos que fuese a tener esos resultados y que luego nos han sorprendido mucho. Y en cuanto a los temas de los talleres, lo que venía a decir todo esto era que también estamos abiertas a que en un futuro poder impartir ciertos talleres o hacer ciertas dinámicas con gente de ramas que nosotras no controlemos o de cosas que igual no controlemos del todo, pero que también nos sigan dando pie un poco a experimentar con esas cosas, tanto la gente que acude a los talleres como nosotras mismas, vamos. Sí, y hablándolo también un poco con lo que hablábamos antes de colaborar con otras disciplinas, ¿no? Del arte, que eso también puede ser una forma de experimentar, ¿no? Pues sí. Si alguien de arte dramático venga a impartir un taller de, no sé, de improvisación, pues también importante y experimental para nosotras. Sí. ¿Y cuál es el horizonte a nivel de gestión y de sostenibilidad de Proyecto Silla? Porque habéis tenido un primer impulso de ASIAC y, claro, para hacer todo esto va a hacer falta, vais a necesitar también recursos. ¿Cómo lo estáis pensando esto? Ahora mismo, la verdad que estamos enfocadas un poco en lanzar y materializar la propuesta inicial. Porque, como decíamos antes, sí que queremos y creemos que va a ser un proyecto que se vaya desarrollando a medida que vayamos haciendo cosas y vayan surgiendo también como esas peticiones al hecho de tener feedback de la gente que pueda acudir a las actividades que hagamos, yo creo que a nosotras nos va a impulsar más o nos va a dar ideas de cómo continuarlo. Ahora mismo, estos últimos meses, lo que hemos estado haciendo ha sido trabajar en la página web, que todavía no la hemos lanzado, pero estamos en ello, porque sí que queríamos tener esa base de una presencia digital, tanto en la web como en redes, en este caso en Instagram, para a la hora ya de lanzar las actividades que estamos planificando, pues tener como ese canal de difusión. Entonces, la idea que tenemos es que esos tres tipos de actividades que hemos planteado, comenzar Proyecto Silla haciendo un lote, digamos, de esas tres actividades, ¿no? Hacer una más de ocio, más de dar a conocer Proyecto Silla, otra tipo taller y otra que pueda ser como algo más informativo, más como educacional, por así decirlo. Entonces, eso es un poco en lo que estamos trabajando y a partir de ahí tenemos ideas de talleres, tenemos ideas de gente que igual nos gustaría que en un momento dado pudiese venir a hablar de algún tema en concreto, pero bueno, pues es un poco, también es algo que como nosotros estamos haciendo en nuestro tiempo libre, por así decirlo, y que no tenemos una presión de que tenga algo que tenga que cumplir unos plazos o un número mínimo de actividades al mes, queremos que se vaya conformando pues un poco en base a la disponibilidad de la gente, a la nuestra, la respuesta que vayamos teniendo de la gente y un poco así. ¿Para cuándo esperáis más o menos ese lote? Bueno, parece que estamos hablando del lote de Navidad. Sí, porque es un plazo que nos autoponemos y luego lo vamos atrasando. Sí. Bueno, dadnos una horquilla amplia para no pillaros los dedos. Pero también un poco por compromiso a SIAC, porque eso sí que lo queremos cumplir, sí. Tiene que ser antes de la próxima convocatoria. O sea, ese sí que es un plazo que nos hemos marcado fijo, que es antes, digamos, de verano de 2024. Entonces, bueno, siempre decimos que todo lo vamos anunciando por redes y bueno, así también pues un poco la gente se va enterando, pero sí, o sea, todo lo anunciaremos por Instagram y bueno, la idea es que sea cuanto antes, pero pues eso, al final pues tenemos
nos van surgiendo imprevistos. La vida se nos interpone un poco. Sí, y... Bueno, como a todas, así que... Y también lo importante de los proyectos es que no ahoguen, porque si nos ahogan, pues se quedan por el camino, ¿no? Entonces... Nos autopusimos un poco desde el principio, que al final es algo que ha empezado con ilusión por nuestra parte, por hacer algo que nos apetece y no queremos que se convierta en algo que por esa presión o por esa obligación de tener que lanzar cosas nos acabe ahogando, como has dicho tú. O sea que, bueno, estamos trabajando en ello y tenemos ciertas pautas y ciertos puntos ya claros, pero bueno, pues lo vamos a ir lanzando por redes y lo iremos enseñando. Sí, bueno, pues nada, estaremos atentas. Leire, Mora y Arrate, que estará en clase. Bueno, pues os agradezco mucho que hayáis aceptado la invitación, porque, bueno, pues estar en un momento de construcción del proyecto y hablar de él, pues es también difícil, ¿no? Porque... bueno, pues porque hay muchas incertidumbres y, bueno, pues queríamos escuchar vuestras voces jóvenes como creativas, así que yo creo que lo hemos conseguido. Y nada, en Go Gasteiz Cultura, pues estamos atentas a vuestras redes, como decís, a que vayáis lanzando todo ese lote de actividades. Gracias por invitarnos, porque al final... Este proyecto funcionará también en base a que se dé un poco a conocer y que a nosotros también eso nos ayuda a tener más feedback de la gente y a poder seguir desarrollándolo. Así que, bueno, igual aprovechamos para decir que si alguien que nos está viendo tiene alguna sugerencia o alguna propuesta, vamos, les invitamos a que nos contacten y nos den sus opiniones. Gracias por el espacio que nos has dado. Nada, gracias a vosotras y gracias también a todas las personas que se han conectado o que ven luego la entrevista. Estamos en contacto. Vale, gracias. Bueno, gracias. Un abrazo. Agur.